Villa Oropesa presentan Son las 7 en punto de la mañana y esto es telereportaje edición 21.531. Interceptaron a una persona en la carretera Macuspana y la asesinaron. El cuerpo quedó tirado y fue atropellado por un auto. Entre persecución y balazos, policías capturaron a un delincuente en la Villahermosa Teapa. Otros dos se dieron a la fuga. La policía de Centla rescató a dos sujetos que fueron golpeados por la gente en Medellín y Madero tras ser descubiertos intentando robar. Tabasco es el segundo estado de donde más gente ha emigrado por la inseguridad y el desempleo, reveló el exgobernador Manuel Andrade. La Iglesia Católica lamentó que las estrategias de seguridad en Tabasco no sean suficientes y la inseguridad las ha rebasado al referirse al asesinato del empresario Jerry Barceló. 7:01 PM, la Fiscalía de Tabasco se comprometió a esclarecer el crimen del empresario Jerry Barceló. Por cierto, Jerry Barceló, asesinado el viernes en Villahermosa, fue sepultado luego que su cuerpo fuera trasladado a Mérida, donde radican sus familiares más cercanos. La seguridad no es un tema que le corresponda, atajó el senador priista Humberto Mayans al ser cuestionado sobre la incidencia delictiva en Tabasco. Para el presidente Enrique Peña, no debe haber perdón ni olvido, pidió la senadora del PT Laida Sansores al culparlo de las muertes del país. Tras el informe de gobierno de Peña Nieto, el dirigente nacional del PAN Ricardo Anaya aseguró que México está peor que hace 5 años. Morena tiene condiciones inmejorables para las elecciones del 2018, sostuvo Andrés Manuel López Obrador ayer durante la firma del acuerdo de unidad nacional. López Obrador acusó que la mafia en el poder va a imponer al candidato del PAN y palomear al del PRI para ver cuál de los dos levanta y antes de las elecciones hacer a un lado a uno. Al vencer el plazo que López Obrador estableció para sumarse a Morena, expredistas, expriistas, actores y empresarios se sumaron ayer a su proyecto para 2018. Alejandra Barrales, dirigente nacional perredista, agradeció a quienes decidieron dejar al partido y llamó a aquellos que se quieren ir a que lo hagan rápido. El pleno perredista aprobó sancionar a militantes que han impulsado o apoyado a otros partidos o candidatos. Por mayoría de votos, el Consejo Nacional del PRD aprobó también la construcción del Frente Amplio Democrático, abierto a fuerzas políticas de izquierda y de derecha, en especial con el PAN y Movimiento Ciudadano. Que Ricardo Anaya renuncie a la presidencia del PAN exigió una vez más Margarita Zavala al acusarlo de ser un factor de división para el partido. El senador Ernesto Cordero denunció que la dirigencia encabezada por Ricardo Anaya alienta una política de exterminio en contra suya y de senadores calderonistas. 7:03 PM, no hay conflicto interno en el PAN, aseguró su dirigente nacional Ricardo Anaya al acusar que el gobierno federal solamente trata de confundir a la opinión pública por oponerse a la designación del fiscal general de la nación. A que se dejen de tanta grilla, llamó el senador Fernando Mayans a los políticos de izquierda que tienen alguna aspiración para el 2018 durante su informe legislativo. Fue notable la ausencia del gobernador Arturo Núñez, de alcaldes, diputados locales y federales y de su amigo Raúl Ojeda. Cuco Rovirosa podría presentar hoy su renuncia al PRI, dijo que hará un anuncio a través de sus redes sociales. Listos los diseños de las boletas y del material electoral que se utilizará para la elección del 2018, ventiló el Instituto Electoral. Arturo Núñez es uno de los mejores gobernadores que hay en el país, reviró José Antonio de la Vega tras la encuesta de Gabinete de Comunicación Estratégica que lo ubica como el segundo mandatario peor evaluado. La dirigencia estatal del PRD rechazó que la mala evaluación de Arturo Núñez les afecte en 2018, ya que el gobierno del estado y el partido tienen dos papeles distintos. Debido a la tubería vieja de la red hídrica de la Ciudad de México, se podrían presentar más socavones, alertaron especialistas. México ha visto nacer ya la tercera generación de niños en la calle, reportó la UNAM. Crece la tensión mundial. Corea del Norte anunció que detonó una bomba termonuclear en su sexto y más poderoso ensayo nuclear hasta la fecha. Ahora los deportes.
México tendrá 3 bajas para el duelo de mañana ante Costa Rica. Mientras tanto, el béisbol de Grandes Ligas, los Yankees derrotaron 9-2 a Medias Rojas de Boston, Padres de San Diego se impusieron 6-4 a Dodgers y Cerveceros de Milwaukee vencieron 7-2 a Washington. Alejandra Valencia perdió en los cuartos de final del Mundial de Tiro con Arco Recurvo. A los 75 años de edad murió en la Ciudad de México Ultiminio Ramos, ex campeón del mundo en peso pluma. Lewis Hamilton ganó el Gran Premio de Monza, el Checo Pérez terminó noveno. Roger Federer y Rafael Nadal avanzaron en el Abierto de los Estados Unidos. María Sharapova sucumbió en octavos de final ante Anastasia Sebastova. Mientras tanto, Janet Yesiré Songoka de Kenia en la femenil y el veracruzano Tomás Luna en la varonil ganaron el medio maratón de Villahermosa. Telereportaje, el periódico del aire, el primero con las últimas noticias. Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México.